No muchas veces me encuentro el Artega aquí a la mano con las llaves y les quiero enseñar un par de detallitos muy interesantes en el interior. Para empezar, su sonido. Suena como un BR6. Otro detallito muy interesante, esta es el vidrio manual, que si le das para arriba sube el vidrio, si le das para abajo baja el vidrio. Ya dejamos que calentara tantito, sí, no tengo gasolina, pero me gusta mucho este detalle de la aguja, como cuando suben las revoluciones, cambia el color. Y en su momento era de estos coches que querían ser muy revolucionarios con su sistema, pues no era táctil, pero más bien es como de proximidad, que está, es bastante extraño. Y también tenías aquí te ponía el GPS, pero bueno, pues para estos años creo que era